En orden, y ahora sí el pitazo inicial, señoras y señores, arrancó. Arranca el partido en el Santo Domingo de Guzmán. Ya movió la pelota el equipo local. De Walter Claveri. Quiso hacer la jugada individual ahí Villegas, la terminó perdiendo. Pero recupera rápido Misco. Atención, le va a pegar dos tiros el guardameta. El primer aviso de los misqueños y Liborio. Ahora, pues ya está habilitado. Y sale de titular, ojo con esta, Ryan Ordóñez tiene espacio, se va a meter al área Ordóñez, tiene que ir con el centro, el cabezazo y la pelota, que se va desviada, vaya jugada la que se acaba de perder. A cero. Las pequeñas asociaciones y la decisión del Bati de encarar y de levantar, linda toma a nivel de cancha la de nuestros compañeros. Libre desde la derecha. Atención, que espera la indicación, Villegas hace que la mete al área, el cabezazo. ¿Qué dice el árbitro? En contrarremate, gol. ¡Gol! ¿Qué dice el asistente? Que no vale. No vale. Increíble. La primera me parecía que era incluso el primero. Sí, está en posición adelantada. Impresionante esta toma. Sí, está adelantado Austin Correa. Atinadísimo lo del árbitro. Increíble cómo no entró esa pelotita. Tremendo salto el de Villegas. Y equipo de Iztapa, y atención con esta, el pase es bueno, ya se metió Austin Correa. Va a venir con la zurda, Correa, la pelota arriba. Luis. Va confianza, principalmente por las bandas, tiene que tener mucho cuidado el elenco local. Atención, Samayoa se va a animar, saca a la derecha y la pelota que se va desviada. Pero va, trayectoria esa pelotita. Y ahora desde la izquierda se viene Jonathan Pozuelos. Atención, ganó bien Pozuelos, viene con el centro, le va a quedar y está el primero, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de Misco! Apareció Maynor Ignacio López Campoyo. Cero, le muestra la pelota Jonathan Pozuelos, mete ahí ese buscapié, no llega Kervin García a la marca, la domina Nacho con el borde interno y con la derecha la manda a guardar. Golazo para los chicharroneros, ese es el criterio de Pozuelos. Tremenda asistencia. Hubo desviación de Néstor Grajeda de cabeza. Atención, con esta la pelota. ¡Gol! ¡Golazo de Iztapa! Vaya remate que termina sacando Julio Fajardo. Sorprende a todo mundo. Entonces saca la repetición. Golazo de Fajardo, ¿eh? Sí, le pega bien Julio Fajardo. Estamos analizando todavía la anotación del equipo de Misco. Sí, ya no logra llegar ni hacerle sombra. Johnny Cobón le sale, se la logra sacar Daniel Marroquín. Dos cinco horas que va a sacar la zurda por abajo el guardameta. Liborio Sánchez se queda bien con el balón. Atención, toma distancia ahí Coreas. Ya dio la indicación Luna. Se encamina el salvadoreño, viene Corea, le pega de zurda. ¡Ah, golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Misco! ¡Golazo de Corea! A la barrera, esa pelota llevaba potencia, ubicación. Robinson Ortiz dice que tenía que hacer algo más. El señor Sánchez Liborio, nada que hacer Robinson. Volar ni para la fotografía. Cuando volteó a ver Liborio, la pelota ya venía de regreso. Golazazazo. El del salvadoreño Austin Correa para de lo mejor de la jornada. Y así muestra sus credenciales. Y además asegura que no estaba muerto ni andaba de parranda en el torneo de clausura. El los chicharroneros y ahora lo hace ingresar. Ojo que la perdió en salida ahí García y se va en el contragolpe. Correas que la va a dejar por derecha. Ryan Ordóñez dentro del área con el toque al segundo palo y la barrida que no llega.